La ciutadania de Sagunt i els turistes que van visitar la ciutat el passat cap de setmana van poder disfrutar de la Volta Comunitat Valenciana Fèmines, ja que la ciutat es va convertir en passi final de la tercera etapa d'esta competició el passat dissabte de matí. Un total de 175 ciclistes vingudes de 40 països pertanyents a 25 equips de 12 nacionalitats van participar en este esdeveniment que va travessar Sagunt una vegada més. Bueno, hoy hemos acogido la tercera etapa de la Semana Ciclista Valenciana, la acogemos en la ciudad por tercera vez. Hoy es un evento de élite en el que además acogemos ciclistas femeninas, en este caso una prueba femenina. Estamos apoyando desde el Ayuntamiento el deporte femenino y la verdad que nos satisface haber acogido esta etapa hoy. Además, bueno, esta etapa va a ser retransmitida por internet en todos los países del mundo y además vendemos la ciudad de Sagunto y en este caso Puerto de Sagunto a todo el mundo. De nuevo juntamos turismo para vender turismo y vendemos la ciudad con el deporte. La mexicana Yareli Salazar de l'equip Astana va ser la guanyadora de l'etapa amb un temps de 2 hores 23 minuts i 38 segons. Així mateix, l'equip de Salazar també va ser el guanyador de l'etapa. Per altra banda, la corredora de Torrent, Cristina Martínez, es va proclamar com a millor ciclista de la Comunitat Valenciana en esta etapa i la corredora Anna van der Breggen va mantindre el lideratge. La millor corredora sub-23 va ser, en este cas, l'italiana Greta Marturano. La líder dels sprints especials va ser la mexicana Yareli Salazar i la millor escaladora va ser la basca Anne Santesteban. Anem a posar el punt final a esta tercera etapa de la Semana Ciclista Valenciana. Volta la...